Gerardo, acabé de recibirte un aporte por parte de la Gobernación del Cesar, el SENA, del Fondo Emprender. ¿En qué consiste tu proyecto? En apicultura, lo que tiene que ver con abejas africanizadas técnicamente, con todos los equipos de seguridad y tratar que las están matando con mucho veneno. Entonces estamos tratando de cultivar, o sea, de cosecharlas, de tenerlas en sus apiarios condicionales para poder tener una calidad de miel 100% pura y cero de contaminada. Fueron muchos los que se presentaron su proyecto. Eres tú uno de los 16 escogidos. ¿Qué se tomó en cuenta? ¿Por qué fue seleccionado tu proyecto? Por las innovaciones de la apicultura, en exacto lo que es la jalea real, que nadie está produciendo, y lo que es el propóleo, que nadie lo está produciendo tampoco. Ya que nos damos de cuenta, el propóleo es un producto medicinal de las abejas, aquí no lo, pero en Bogotá sí hay muchas partes donde lo compran porque han estado sacando muchos remedios que son esenciales para muchas enfermedades. ¿Este proyecto dónde lo vas a desarrollar? En Pueblo Bello, Cesar.